Bienvenidos, arrancamos el programa de hoy, como siempre, con toda la adrenalina y lo mejor, el deporte de aventura. Te traemos toda la cobertura de la primera fecha del Campeonato Tucumano de Cross Rural en Tafí Viejo. Quédate ahí que ya empieza Aventura Extrema. Acceso Norte, distribuidor de cubierta FATE. En Acceso Norte nos especializamos en alineado, balanceo, control general, tren delantero y tren trasero. Encontranos en Tucumán y en nuestras sucursales de Salta y Jujuy. ¿Sabías que la vacuna oral contra el rotavirus fue incorporada en el calendario nacional desde enero de 2015? El rotavirus produce infección intestinal, diarrea aguda y deshidratación en niños menores de 5 años. Esta vacuna para bebés consiste en dos dosis orales, la primera a los 2 meses y la segunda a los 4 meses, y se aplica en forma gratuita en vacunatorios y hospitales de la provincia. Es una oportunidad más para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán. Más obras, más servicios, mejor calidad de vida. En Yerbabuena comenzaron los trabajos de una obra histórica que permitirá mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Después de intensas gestiones, dio inicio la canalización, pavimentación y reforestación del Boulevard 9 de Julio. Seguimos comprometidos. Intendente Daniel Toledo. Domingo 29 de marzo arrancó el esperado Campeonato Tucumano de Cross Rural. La sede fue el circuito de la hostería de Tafí Viejo. Buenos días, bienvenido a Tafí Viejo, realmente muy contento y como primera medida debo agradecerle a Dios que nos está brindando un hermoso día para el deporte, para esta jornada deportiva del Monta, a donde se va a realizar la primera fecha de cross acá en nuestro circuito de nuestra ciudad Tafí Viejo. Así que bueno, estamos con colmadas las expectativas ya, porque esto realmente es una realidad, donde ya están todos los corredores, gente de distintas ciudades se han llegado a Tafí Viejo a poder disfrutar de este hermoso día, de esta hermosa carrera acá, con contacto en la naturaleza, donde tenemos nuestro cerro a la espalda de la hostería municipal, a donde va a ser la llegada de esta gran aventura de hoy. Buenos días, comenzando un nuevo año, esperemos que para todo lo que es el deporte de montaña sea un año positivo para la gente, para ustedes también, por supuesto los periodistas que nos siguen y le da más vida al deporte. La suerte a ustedes también en el año este, en todos los deportes de Montamay, todo lo que hagan la parte periodística para hacer vivir el deporte de la provincia de Tucumán y todo el NOVA. Gracias por la entrevista y gracias por estar acá. Categoría Master de 2, me gustó la carrera, fue intensa, la verdad que dura, con mucho barro,
pero se disfrutó. Pensé que iba a estar peor, la verdad que linda carrera. Apretó un poco el sol al final, pero me divertí, la pasé bien. Contame cómo se presentaba el circuito, la dificultad que tenía, los diferentes tramos. Dificultad, te podría decir que en la parte de la senda, cuando entrabas, que había mucho barro y mucha agua, corría bastante agua, que no esperaba que esté así, nada más. Después lo demás estaba bien, estaba lindo el circuito. Soy Walter Angelicola, categoría mayores B. Bueno, esto, gracias a Dios, lo tocó un gran día, fabuloso, nadie lo esperaba. Bueno, la carrera, como dijo Gerardo recién, que al principio dura por el barro, bastante agua, pero después lo que es senda, todo muy bien, disfrutamos. Así que bueno, y mi objetivo este año es tratar de correr, como dijo, las mayores carreras. Así que ir mejorando de a poco, así que bueno. Divertido, con muchas sendas y un total de 31 kilómetros de recorrido a puro cross rural. Dale, Perito, que te tienes cerca. La primera fecha del Tucumano volvió a recibir a uno de sus bikers más consagrados, Daniel Gasco, histórico integrante del equipo Zenit, múltiple campeón provincial y nacional. Soy Daniel Gasco, hermano del famoso Mono Gasco. Bueno, hace un tiempo que no estaba compitiendo. Bueno, ahora tuve la suerte de andar acá de paseo por mi casa y traerme la bicicleta, así que enganché esta carrera. Bueno, contento de volver a pedalear en la provincia, con muchos afectos, gente conocida, amigos de siempre, otro amigo más nuevo. Y bueno, ver esas caras de toda la vida arriba de la bici, pedalear juntos, poder cruzarnos en el sendero, vernos antes de la largada, la verdad que estuvo muy bueno. Circuito hermoso. Bien tucumano, mucho barro, selva, sendero, me ha encantado. Así que bueno, un paso lindo, corrido en Master Pro. Creo que le he ganado a uno porque ha pinchado. Pero bueno, éramos poquitas y creo que hago podio lo mismo. Bueno, en cuanto al nivel de corredores, he quedado sorprendido. Todas las categorías son muy competitivas, se van muy fuerte. Porque bueno, yo he largado con los Pro y los Master Pro y en un momento me quedé, porque bueno, iban rapidísimo. Pero me quedé y también, así como se fueron los Master Pro y los Pro, vino de atrás el pelotón de los Elite, el pelotón de los Sub-23 y todo rápido.
e incluso hasta juveniles. Todo rápido y bueno, contento la verdad de ver que hay tanto nivel acá en la provincia. Es un, creo que un gran semillero, sobre todo por el campeonato que tiene, ¿no? Tiene el campeonato seguramente más importante del país, tanto de rural como de cross country. Y es algo que es un campeonato muy nutrido que no hay en todo el país. Yo que estoy viviendo ahora en el sur, carrera de bicicleta casi ni hay. Si hay algunos rallies así nomás por calle, cross country olvídate. Así que bueno, aprovechen y disfruten lo que tienen aquí, porque es algo que no lo consiguen fácilmente en otros lugares del país. Así que creo que les sirve mucho a todos y eso ha ayudado mucho a que levante el nivel. ¿Sabías que la vacuna oral contra el rotavirus fue incorporada en el calendario nacional desde enero de 2015? El rotavirus produce infección intestinal, diarrea aguda y deshidratación en niños menores de 5 años. Esta vacuna para bebés consiste en dos dosis orales, la primera a los 2 meses y la segunda a los 4 meses, y se aplica en forma gratuita en vacunatorios y hospitales de la provincia. Es una oportunidad más para que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de Tucumán. Más obras, más servicios, mejor calidad de vida. En Yerbabuena comenzaron los trabajos de una obra histórica que permitirá mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Después de intensas gestiones, dio inicio la canalización, pavimentación y reforestación del bulevar 9 de Julio. Seguimos comprometidos. Intendente Daniel Toledo. Acceso Norte, distribuidor de cubierta FATE. En Acceso Norte nos especializamos en alineado, balanceo, control general, tren delantero y tren trasero. Encontrarnos en Tucumán y en nuestras sucursales de Salta y Jujuy. Alrededor de 400 bikers de toda la región se dieron cita para participar en esta carrera. Salta, Santiago del Estero, Catamarca y por supuesto Tucumán dijeron presentes. En Master Pro, el ganador fue Gabriel Quiroga. Nicolás Íñigo fue el ganador de la categoría menores. En Sub-23, el primer puesto fue de Facundo Nicolás Coronel. Mi nombre es Martín Nardolillo, corro en la categoría Master A2 y bueno, acá estamos en la primera fecha de Le Quiere Tucumano, una carrera muy dura, circuito con mucho barro, agua en algún tramo y como decía, muy, muy difícil, se puso saliendo en la parte del viaducto todo el barro que había en el camino.
Me llamo Juan Marcelo Medina, somos de Monteros. Aquí vinimos a participar de la primera fecha del Equieres en Tafí Viejo. Un circuito muy lindo, muy exigente, mucho barro, subida larga, bajada veloz, es muy lindo circuito. Aquí me acompañan los chicos. ¿Ah? Saludo. Saludo. Bueno, muy contento de haber terminado y de haber terminado bien. Un saludo a Aventura Extrema. En Damas Elite, la ganadora fue María del Rosario Carrazano. En Damas Master A, Florencia Padilla. Guillermina Horman se llevó la categoría Damas Master B. María Fernanda Gianuzzi, Damas Menores. Rocío Jimena Sánchez se subió al primer lugar del podio de Damas Juveniles y Joana Gramajo al segundo lugar. Hola, mi nombre es Ivana Gramajo, soy de la categoría Damas Juveniles y bueno, estamos en la carrera de la primera del Rural. Tuve la oportunidad de ser segunda, mucho barro, muy lindo el circuito. Parte más difícil tuve la senda porque mucho barro y no tengo técnica, pero bueno, venía bien en la calle y pude llegar. Lo bueno es que pude terminar lo importante. Y bueno, nada, a disfrutar ahora del asado. Un saludo a Aventura Extrema y a mis viejos que siempre me están apoyando. En Master A1, el ganador fue Fernando Antonio Soriano. En Master A2, Guillermo Emerson. Pablo Migoya fue el mejor de la Master B1 y Marcelo Mozano el mejor de Master B2. En Master C1, el primer lugar del podio fue de Jorge Pérez Musaquia y en Master C2 de Jesús Durán. Sergio Eduardo Miguez fue el más rápido de la Master D1 y Hugo Marcantonio el de Master D2. Mi nombre es Juan Carlos Jaime, compito en la categoría Master D1. Hoy un hermoso día, el circuito estuvo muy lindo, una carrera muy dura. Al principio fuimos en un grupo donde pudimos hacer una diferencia con el resto de los que venían atrás. Y bueno, a mí me perjudicó un poco el barro porque las ruedas 27 y medio con las cuales compito me pasan muy cerquita en el cuadro 26. Pero gracias a Dios pude sortear todos esos obstáculos y pude seguir adelante. Creo de que si ganó Miguel, estoy segundo. Hice una muy linda carrera y bueno, quiero agradecerle a todos los que hicieron posible a que yo esté acá. Y gracias a Dios porque a mis 62 años puedo hacer este deporte que es tan hermoso. Así que muchísimas gracias a Aventura Extrema por estar acá con nosotros, difundir este hermoso deporte. Así que muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Marino Marchesi, estoy en la Master C2 y la verdad que una carrera fantástica, muy muy buena, espectacular. Nos fue muy bien acá con mi amigo Charlie y bueno, a seguir con el ritmo de carrera de Tucumán. Gracias.
En realidad fue un poco más dificultoso el tema del barro en la parte de la senda. Pero bueno, nos sorteamos bien, estamos acostumbrados, estamos preparados para eso, así que todo bien, todo bien. ¿Qué objetivo estás entrenando este año? Mi objetivo principal es Río Pinto, que nos vamos ahora en mayo, y el Transmontaña, que voy a correr con mi hijo, así que estamos entrenando en el campeonato, también lo utilizamos como para entrenar. En cadetes, el ganador fue Matías Carrizo Lastra. Moreno Mauro fue el mejor de infantiles A y Patricio Coronel el mejor de infantiles B. José Bormida Villafañez se llevó el primer lugar de juveniles. Hola, mi nombre es José Bormida. Estamos acá en el circuito de Tafí Viejo. Una carrera muy dura, muy divertida. Había mucho barro. Por suerte pude hacer una pequeña diferencia acá en la última subida, que era una subida muy complicada. Pude pasar al que venía primero y bueno, tuve la suerte de ganar. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, a mi familia que siempre me hace el apoyo en todas las carreras y sobre todo a mi entrenador Tongo Reynoso, que gracias a él estoy andando en un nivel muy alto. Muchas gracias. En la categoría Elite, el ganador fue Guillermo Pereira, con un tiempo total de 1 hora 27 minutos. Y el segundo puesto fue del corredor Pro Resistencia, Carlos Corso. Mi nombre es Carlos Corso y estamos en la primera fecha del campeonato de Cross Rural. La verdad que un excelente día, me tocó correr en la categoría Elite, tuve la oportunidad de salir segundo. Muy contento, la verdad, la carrera bastante dura al comienzo, hasta que se acomodó un poco el pelotón, llegamos a la parte de senda y logramos hacer una fuga. Toda esa parte de técnica del viaducto, logré escapar con un grupito y bueno, llegué a definir en la última subida. La verdad que muy contento por hacer la primera fecha y le agradezco a todos los que me ayudaron aquí, a mi familia, a mis amigos, a Fran, a Negro y a todo Pro Resistencia, a la escuelita y gracias también a Aventura Extrema. El actual campeón de Cross Rural, Felipe Zumblat, se llevó el primer puesto de la categoría Pro con un tiempo total de 1 hora 17 minutos 32 segundos, relegando al segundo puesto por casi 4 minutos al juvenil Franco Mejías y en el tercer puesto José Hernández. Bueno, muy buenos días. Aquí estamos en Tafí Viejo, la primera del Rural. La verdad que una carrera espectacular. Y bueno, la planteé hoy distinto. Me quería escapar de movida en punta y mantener un buen ritmo, ya que nos estamos entrenando para el argentino ahora que es en Jujuy, el 11 de abril. Y bueno, pude mantener durante toda la carrera un buen ritmo. Y bueno, acá estamos. Y feliz por haber ganado. Bueno, la parte más complicada, la verdad que la parte senda estaba un poco blando, había que ir con mucho cuidado, pero bueno, la verdad que este Rural del Tafí Viejo me gusta mucho, ya que tiene una gran cantidad de senda y a la vez después calle, que lo hace que sea muy divertido. Bueno, este año tenemos como objetivo correr todo el campeonato argentino, correr acá lo que más se pueda y bueno, nada, y seguir para adelante mientras se pueda. Buenísimo, gracias. Un gran saludo para Aventura Extrema, que siempre nos hace la guana. Llegamos al final del programa de hoy, como siempre, agradeciéndote por acompañarnos semana a semana. Te esperamos en el próximo programa con mucho más Aventura Extrema.
on you. So nowhere to love, beautiful, since you caught my heat on you.